propia mujer divorciada, ex reina de belleza en su natal Mazatlán, dueña de su tienda, mujer católica, maestra del catecismo, ella tranquila mientras el diablo rondaba con cinismo. Tres hijos a su cargo, dolor, tragos amargos, de ella tanto se decía, como que entre ella y el padre Ramón se celosían. Aunque negaban tal versión, no podían arruinar su reputación. Todo en ella comenzaba a cambiar, no sabía qué pasaba, voces en su cabeza ella escuchaba. No quiso comentar nada, un día con su ex una fuerte discusión. Aceptó su relación con el padre Ramón, le dijeron te vas a arrepentir. Cerró la puerta y a los niños mandó a dormir. Sabía que pasaba, un demonio la atacaba, las voces aumentaban, el dolor no terminaba, la sangre derramada, los gritos escapaba. No sabía que pasaba, un demonio la atacaba, las voces aumentaban, el dolor no terminaba, la sangre derramada, los gritos escapaban, la sangre derramada. Ya despertó por las voces de su cabeza, ella reventó las voces que decían que Mazatlán no existía más que Querétaro, solo era su espíritu. No sabía qué hacía con esta actitud. De su cama se levantó, fue a la cocina y tres cuchillos ella tomó. Mientras sus hijos son dormidos, fue a la habitación de su hijo el menor. En la cama se apoyó, comenzó a cortar y de tan frenesí que la mano la amputó. Cuando su vida terminó de tantas puñaladas lo mató. Decidió usar un cuchillo diferente, no sabía si ya era una demente o el diablo ya estaba presente. Sabía que pasaba, un demonio la atacaba, las voces aumentaban, el dolor no terminaba, la sangre derramada, los gritos escapaban. No sabía que pasaba, un demonio la atacaba, las voces aumentaban, el dolor no terminaba, la sangre derramada, los gritos escapaban. No sabía que pasaba, un demonio la atacaba, las voces aumentaban, el dolor no terminaba, la sangre derramada, los gritos mayor. Fue la siguiente en conocer la muerte, seis puñaladas que los pulmones perforaban. Aún herida logró escapar y esconderse, no sabía qué hacer, no podía defenderse. No mamá, no mamá, no lo hagas. Claudia ya no reaccionaba, gritos de dolor y desesperación tan fuerte que los vecinos se despertaron, pero no intervinieron. El tercer cuchillo lo tomó, a su hija menor en el corazón la apuñaló. No puso mucha resistencia, con 9 años de vida fue corta su existencia. Bajó por su hija, María la mayor, la llevó con sus 2 hermanos a su destino fatal. Se dirigió hacia la cámara principal, donde los apiló. Tomó un cuchillo, las muñecas se cortó. Intentó suicidarse, pero no lo consiguió.